Organizaditos y bonitos, no tiene vecinos así muy... No, se ve que son cachetudos. Sí, son cachetudos, son vecinos. Y esta casa es privada, porque aquí no, el que venga para acá, viene para acá. Es la verdad. Yo cierro. No, pero ¿para qué es el calle si esto es privado? A la derecha. Ahí no hay monumento. Para yo ir a darse. Gira a la izquierda con dirección QDA 211. Y de la izquierda. Pritchett. Se me acabó. Pero esto tiene unas vías gigantescas para allá, para acá, lo que pasa es que para no dar toda esa vuelta, por eso yo programé así. Eso es muy inteligente. No, no, es el GPS para, que me programó para no salir. Para buscar la forma de ensuciar el carro. Ah. Sí, claro. Como no, para chequear este carrito, para que se vea que entra por montañita. Que... Sí, no, ¿verdad? Y la lavadita que... Y todo el mundo le pone esa mallita, Héctor, mira, ve. Sí. Porque esa mallita cierra no todo. No pasan los animales chiquitos. No pasan los animales chiquitos, sí. Eso está bueno para las gallinas. Sí. Para las gallinas, para todo, sí. Mira esta que tan bonita, mira esta, ve. Está para estar escondida. Pero son privadas, por aquí quién va a venir, por aquí no viene nadie, mano. No viene nadie. Ese monte. Mire, vacas, ve. Está muy buena para mí, para escaparme de las... De las visitas. Sí, aquí sí se... María, no aquí se... Bueno... Aquí lo descubren y se amañan más acá y ustedes no... Me tengo que correr para allá. Ah, no, pero aquí no está centro... No, aquí existe... Espérate un momentico. Ah, bueno, todavía no hemos llegado. Seguí. Mira qué tan bonita esta, mira esta blanquita, vea. Esta, mira.
No, es que aquí hay fincas a todos gustos, hermano, mire. Aquí hay gusto, el gusto que usted quiera, mire. El que quiera ver fincas aquí, aquí muy tiene. Cachetudo está. Sí. Mira el caballito. Ah, mire el caballito. Es una zona grande de poner fincas. Y su lago ahí, pa. Vamos a llegar. Mira esa entrada. Ah, mire esta entrada, mire, a lo Pablo Escobar, mire. Ya está Pablo Escobar. ¿Usted no conoció la entrada de la finca mía al principio? Darío. No. Era linda por la teja tumbar. ¿Por qué? Muy, muy. Era pura teja así, un cuadro así en teja grande, todo lo más de bonito. En la próxima calle, en la esquina, o sea que, ay, pues madre, esa tan abandonada. Y me dio miedo por los huracanes. Esta tan abandonada, mira, es esta. Aquí está abandonada. No, esta, la, ya llegamos. Es esta. Perdón, digo, 8551, para ti yo le voy a quitar, siéntate. Nos pasamos. No, espérate. 8701. Dale, voltea por aquí, a ver. Me meto. No, ah, no, seguí, esa no es, seguí. No hay entrada, no, seguí, todavía no hemos llegado. Esta es 85, y usted dice 87. Esta es 8701. Es como un lago que se hacen ahí para sacar agua. Sí. Pero eso, esta es la que vamos a ver, Darío, esto, ¿esta es o no? No, pues esta es 86, no dice que es 87. 8701. 8701, no, 8701. Más allá. 80 y 86. ¿Es esta? No, esta es 86. Ah, bueno, seguí, pues a ver. Va a ser esta de madera. 8701. En la esquina, sí, esta es, sí. En la esquina, sí, esta es. Es de madera. Sí, vamos a verla. Está en toda la esquina. No, pues esa, tiene que ser esa. Sí, esa es, en toda la esquina, sí. No, dale, es esta, 8701, voltea a la izquierda, dale. Es que aquí hay otra tarjeta a la venta, ¿eh? No, pero es esta, Darío, métete ahí, que ahí está el candado, métete ahí. Espérate un momentico, yo te abro.